Vamos a ir a la palabra. El título de la enseñanza de hoy es. Ahí está. Avivamiento con entendimiento, resurrección, dos puntos: poder de lo alto que inspira el avivamiento. Hemos sido a. Uh, muy intencionados en vincular la palabra que recibimos a fines del año pasado con cada palabra que compartimos cada domingo desde este lugar y los días miércoles. Y hemos sido intencionados porque Jesús nos enseñó y nos dijo, tienen que pedir y se os dará, tienen que llamar y se os abrirá. Porque el que pide, recibe, el que llama, se le abre, el que busca, encuentra. Entonces, si el Señor nos marcó la ruta para establecer sobre nosotros algunas cosas que nosotros consideramos que son indispensables, necesariamente tenemos que tomarlo con la seriedad y el encargo de Dios que tiene. Y de hablar de avivamiento con entendimiento nos ha llevado, como lo he dicho tantas veces desde este lugar los domingos, nos ha llevado a vivir algo realmente sobrenatural, en todo el más amplio sentido de la palabra, no solamente... En términos espirituales, el compartir una palabra, el tener tiempos de adoración que son tremendos, sino que también hemos visto cómo la bondad de Dios ha estado con nosotros en construir este edificio, ampliarlo, cómo Dios nos ha bendecido con el colegio. Tenemos más niños que el año pasado, tenemos un desafío de fe importante con el colegio, nuestro centro médico y tantas cosas que estamos en materia social. Pero. Sin duda alguna que ha sido respuesta de Dios a nuestra búsqueda y a nuestra intencionalidad de querer que ese avivamiento que ocurrió el día del Pentecostés cuando nació la Iglesia también pueda suceder en estos tiempos después de dos mil y tantos años. Amén. Así que confiamos en lo que Dios nos dice en su palabra y confiamos en lo que Él pone en nuestro corazón. El miércoles tuvimos una tarde de adoración y clamor enorme desde las seis de la tarde hasta las nueve diez de la noche. Y el viernes, como lo mencioné hace un rato atrás, fue extraordinario. La celebración que hicimos fue buenísimo. Pero hay algo que a mí me, me, me dejó dando vuelta en mi corazón. El título de la obra o de la exposición de teatro, danza que hicimos el viernes, era por título Gloriosa Cruz. Gloriosa Cruz. Ese era el título. Gloriosa Cruz. Todo giró en torno de esta símbolo de fe hacia el mundo cristiano, una cruz, porque fue en ese lugar donde nos encontramos con Dios. Mencioné en alguna medida cuando fue la presentación en la palabra, entendí del Señor sembrar brevemente, la palabra consumado es que en griego este telestai, que significa la deuda ha sido pagada. Y creo que eso nos revoluciona el corazón, porque no tenemos deudas con Dios en términos de nuestros pecados, porque Jesús pagó por nuestros pecados en aquella cruz. Él vino como el Cordero de Dios, así lo anunció Juan el Bautista, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solamente nos limpiaba, sino que quitaba nuestro pecado, el sustituto. Pero ese sustituto vino a establecer un estándar de vida para nosotros. Y de eso yo quiero compartir contigo en esta tarde, en esta mañana. Todo se había cumplido, consumado es. Tres días después Jesús resucita. Se cumple la palabra profética, no solamente de Él, sino de tantos profetas que escribieron sobre la resurrección del Mesías. La pregunta es, ¿qué enseñanza nos deja a nosotros todo esto? ¿Qué podemos concluir de lo que nos relata la palabra sobre Jesús el resucitado? ¿Cómo debo iniciar este nuevo tiempo con el Señor? Lo compartí el domingo pasado, los que vinieron. El título de la palabra era Rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras. Y yo animé a cada uno de ustedes a que tomáramos en serio ese texto de rasgar el corazón, no las vestiduras, no vivir de apariencias, no demostrar una falsa espiritualidad, ser honestos con Dios, primero, a quien no podemos engañar, y honestos entre nosotros, rasgando el corazón, no nuestras vestiduras. Y de ahí establecimos y dijimos: chiquillos, que este sea un hito, un punto. Que este sea un punto de inflexión en nuestra vida. Que esto de rasgar el corazón signifique un cambio. Amén o no? Yo anhelo no ese sé cambio. Usted me ve aquí, buen mozo, delgado, con lo colino corazón. No quiero decir nada a quién le ganamos ayer. 3-1. ¿Cuatro? Ah, 4-1. Es que ya después de ya, tres ya no me interesa el partido. Ganamos, ¿sí? pero yo necesito que Dios haga cosas en mi vida. Alguien puede decir, Pastor, es súper espiritual. Tengo mis luchas como la tienes tú, mis miedos, mis temores, mis angustias. Así que no piense que este lugar es como oh, usted ser pastor. Bueno, si quiere hacerlo, encantado ya. Así que la pregunta es cómo debemos iniciar este nuevo tiempo. ¿Qué haremos con todo lo que hemos aprendido y vivido con Cristo y en Cristo? Palabra tras palabra, milagro tras milagro, soberanía de Dios tras soberanía de Dios, ¿qué más debo esperar para moverme en un nuevo tiempo de Dios conmigo en el Cristo resucitado? El presente texto que vamos a leer es la continuación de lo que les leí mientras adorábamos. Es lo que viene después de ese encuentro entre esas mujeres que fueron al sepulcro. Esto tiene algún drama, parece uno. No soy yo, por si acaso. Pero lo que viven esas mujeres de ir al sepulcro, de de no encontrar el cuerpo, de encontrarse con esos ángeles. Ellas vuelven corriendo. Le avisan a los muchachos. Ellos piensan que es una tontería, ¿cómo va a resucitar? Y Jesús lo dijo. Entonces, ahí sale Pedro corriendo. Y se encuentra que no está en la cruz, no está en el sepulcro. Y vuelve no entendiendo nada. Eso es el texto. Que vuelve así como contrariado, no no comprendiendo lo que está pasando. Y después de ese texto viene este texto que vamos a leer. Aquel mismo día, dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emoús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. Y les preguntó: ¿Qué vienen discutiendo por el camino? Queridos, amados, hermanos, esta esta pedica nos va a confrontar a todos. Doce hombres, uno lo traiciona, quedan once. Más la suegra de Pedro. Que Jesús se la levantó a Pedro, le sanó a la suegra Pedro. De ahí dicen que Pedro era medio bañoso con el Señor. No, si era buena onda la suegra. Si no. De hecho, cuando yo vengo a revisar el salón, si está limpio, y le digo a los muchachos, oye, ¿por dónde pasa la suegra? Que la suegra siempre encuentra algún detalle. ¿O no? Ya, después hablamos de esos temas. ¿eh? Aquel mismo día, dice. El mismo día, aquel mismo día. Mire, escúchame bien. Esto, estos muchachos están reunidos. Va, van las mujeres, ven el vuelven corriendo. Le dicen a Pedro: Pedro, agarra abuelo y se va corriendo. Y luego les dice a los muchachos todo lo que, lo que las mujeres valían, lo que ellas dicen. Vuelve corriendo de donde ellos. Les dice: Oye, no entiendo, pero. Es, es así, no está en el sepulcro, aquel mismo día, ese mismo día, en ese mismo momento, estos dos hombres que no eran dentro de los once pero eran cercanos a Jesús, se van, se van a Emaús, se retiran, chao, fue buena onda, lo pasamos bien, comimos rico no, fue, bueno, fue lindo todo, hoy viste, Dios hacía milagros, prodigios, la gente lo seguía, pero qué lindo, fue una linda experiencia con Dios. Y nosotros tenemos que meditar en estos textos, porque somos muchas veces como estos dos hombres, aquel mismo día. Hacía tan solo un rato atrás habían escuchado todo el relato de que Jesús ya no estaba en el sepulcro. Aquel mismo día, en el mismo día, en la tarde, estos se fueron. Dos de ellos se dirigían a un pueblo llamado Mauso, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando, escuché bien, sobre todo lo que había acontecido. Detalle tras detalle de todo lo vivido. Milagros, prodigios, señales, maravillas. Un maestro, un juicio, una sentencia, una crucifixión de su líder, un salvador, un maestro y una desaparición del maestro. Conversando, recordando, animándose, que, no, no animándose, no, porque van desanimados, pero echándole echándole mano a todo lo que habían vivido, a todo lo que Dios había hecho y en ese contexto dice que dice sucedió que mientras hablaban y discutían Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos y esto me, me emociona queridos estoy llegando al final de la prega en el inicio pero me emociona porque miren estaban todos reunidos los discípulos, me imagino que mucha gente desanimada por la muerte de Jesús Y hay dos que deciden irse del lugar Hay dos que deciden emigrar Que, que fue una buena experiencia Y a ellos Dios, el, el, y a ellos el Señor Jesús los va a buscar Está escuchando verdad A ellos los dice, los, tengo todos mis polluelos acá Pero estos dos pollos se me están yendo para allá Los voy a ir a buscar ¿Hacia dónde te diriges tú? Ellos iban a Emaús. ¿Hacia dónde vas tú en tu vida? Para que Jesús en esta mañana te esté llamando. Jesús salió a buscar a dos hombres que estaban abortando el mayor de sus llamados. Dice, pero no lo reconocieron, dice. Jesús se acercó y comenzó a caminar con ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Qué vienen discutiendo? Les preguntó. No lo reconocieron. Escúcheme bien. Nosotros hemos hablado mucho de la ley del reconocimiento: todo lo que tú reconozcas, lo celebras. Todo lo que tú celebras, lo recompensas. Y todo lo que recompensa nunca jamás sale de tu vida. Por eso por varios meses estuvimos levantando la ofrenda al final de la palabra. Valorando, reconociendo a Dios en medio de una palabra que tiene sentido para ti. Y tú recibes la palabra y dices, Señor, esa palabra para mí la celebro. Y por eso pusimos la ofrenda al final. Para que vayas y recompenses la palabra, para que esa palabra nunca salga de tu vida. Estos muchachos no reconocieron, escúcheme bien, no reconocieron al Mesías. ¿Qué estaba pasando? Se estaban yendo de la ciudad. Para ellos Dios estaba saliendo de su vida, pero Jesús salió al encuentro de ellos. Más adelante dice, se detuvieron cabizbajos. Uno de ellos llamado Cleofas le dijo, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? Preguntó. Ellos respondieron, lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron, pero nosotros abrigábamos la esperanza de que Él era el, el quien redimiría a Israel. Nosotros abrigábamos la esperanza. Mis queridos, esta, cuando comienza el texto dice: aquel mismo día, el, el mismo día, al rato después, todo lo que. Abrazaron por el tiempo que Jesús estuvo con ellos, se desvaneció. Tenemos que pedirle al Padre espíritu de revelación para conocerlo mejor. Debemos pedirle al Padre espíritu de sabiduría para conocerlo mejor, para comprender a qué esperanza Él nos ha llamado y cuál es el poder que actúa en nosotros. El mismo poder que actúa en Jesús resucitándolo de los muertos es el que actúa en nosotros los que creemos, dice el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Efesios. Sin duda, mis queridos. Yo necesito orar por sabiduría, por un espíritu de sabiduría, por un espíritu de revelación. Yo necesito, porque yo también tengo mis luchas. Se detuvieron cabizbajos, uno de ellos llamado Cleofas. ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? Cabizbajos, decepcionados, abatidos, devastados emocionalmente. ¿Aló? ¿Tenemos dos maneras para vivir la vida? O por convicciones o por emociones. Si vivimos por emociones, Dios puede hacer un milagro ahora y en un rato más estar llorando en el dormitorio sin saber qué hacer. Estos estaban llorando sin saber qué hacer, pero habían estado con el maestro ¿Vivimos por emoción o vivimos por convicción? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Cómo? ¿No sabes todo lo que hemos vivido en estos últimos años con Jesús? ¿Cómo no te has enterado? Mire, no sé si me logra entender, yo me quiero meter en el corazón de estos hombres porque, porque, porque tengo mucho de eso. Me quiero meter en su corazón. ¿Qué no te has enterado? Y un rato anterior o tres días antes o una semana antes o un mes antes había multiplicado panes y peces, había sanado enfermos, ciegos veían, sordos escuchaban, mudos hablaban, muertos resucitaban, multiplicaba panes y peces, cuatro mil, cinco mil personas más sus familias, cerca de 20000 mil personas, se sobraron panes y sobraron peces. Y resulta que ahora me encuentro con que emocionalmente estoy devastado. Y estoy devastado por una razón muy simple: porque definitivamente o eran emociones o eran convicciones. Pero convicciones aparentemente no lo eran. Amén. Todo el mundo sabe lo que ha ocurrido, les. Uy, si tú todo, saben. Esta este es una inconsecuencia. Monumental. No, no, el arte del estadio monumental. Era una inconsecuencia atroz, salvaje. Todo lo que vivieron, todo lo que experimentaron, todo lo que experimentaron en su ser, de repente desvanecido. ¿Saben? El poder de la resurrección es un pilar de la fe cristiana. Creer en la resurrección es lo más fuerte y firme que tú y yo tenemos. No tenemos nada más que eso. Como un evento, tenemos el Espíritu Santo, sí, que está en nosotros y con nosotros. Por supuesto que sí. Pero es la resurrección, un acto histórico, concreto, real, plasmado por los historiadores de la época, validado, escrito, real, fue real. Y Pablo dice que el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte el día de su resurrección es el poder que actúa en nosotros los que creemos. Estamos investidos de un poder que es de lo alto. Amén o no amén? ¿O convicción o emoción? Jesús le pregunta: ¿a ¿Qué es lo que ha pasado? Ellos respondieron lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso, no, 100 palabras delante de Dios y de todo el tiempo, de todo el pueblo. Era, era un profeta. Tiempo pasado, era un profeta. Ellos respondieron. Ah, estoy perdido. No, no estoy bien. Ellos respondieron: No has sabido eso. Mm. Era un profeta, era un profeta. Tiempo pasado: Era, fue, se acabó. Historia, chao, no hay más. Se acabó. Era, pos, póstumo. Se acabó. La pregunta es: ¿o era para nosotros? Aló. Es o era para nosotros, vivamos eso. Oh Dios mío, ayúdame. Un poderoso profeta, milagros, prodigios, señales, maravillas, sanidades, resurrecciones, multiplicación, poder sobrenatural. Poderoso en palabras delante de Dios y todo el pueblo. Era famoso, todos los pueblos lo conocían. Era extremadamente conocido. Nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Ellos habían cerrado un capítulo sobre sus vidas. Se retiraban, se iban, volvían a sus labores. Ellos regresaban a casa después de esta experiencia romántica con Dios. Mientras vivamos en el presente mundo malo, estaremos expuestos a muchas amenazas, torturas, pérdidas, llantos, lágrimas. Va a ser así y es así. Sin embargo, hay una recompensa para nosotros, los que creemos. Yo vivo en el presente mundo malo. Pero vivo en el poder del siglo venidero. Cuando Jesús inicia su ministerio, dice: El reino de Dios se ha acercado. Otra versión dice: Está al alcance de la mano. El ahora ya del reino de Dios está en este lugar. Milagros suceden, lo hemos visto. Provisiones extraordinarias, la hemos visto. Una obra de Dios, sin duda alguna vivimos en el poder del siglo venidero es más ya hace tres días que sucedió todo esto y miren lo que le relata a estos hombres a Jesús también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados esta mañana muy temprano fueron al sepulcro pero no hallaron su cuerpo cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles, se les habían aparecido unos ángeles, quienes le dijeron que él estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho a las mujeres, pero a él no lo vieron. Mis queridos, es un relato, ¿verdad? Camino Maús. Pero este camino de Maús es como uno de nuestros caminos. Hace tres días que sucedió todo esto. Hace tan solo tres días que esto sucedió y nuestra fe se desvaneció. Hace tan solo tres días que esto sucedió y nuestra esperanza ya desapareció. Nuestra alegría y nuestra convicción ya nos abandonaron. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Algunas de nuestras hermanos. Es como si me encuentro con el Dani y el Dani me dice, tío, me dice. No". me dice, ganó la Chile alcohol 1-0, me dice. No creo que me esté mintiendo. No, eh, yo sé que es una parodia, pero. No creo que me esté mintiendo. ¿Por qué me va a estar mintiendo? ¿Cómo no lo voy a creer? Si él es un hijo de Dios, tiene una relación con Cristo. ¿Por qué entiendo que él me va a mentir en algo así? ¿Está escuchando lo que le quiero decir con este ejemplo? ¿Cómo, cómo él iba a pensar que las mujeres habían mentido así desvergonzosamente? De ¿Cómo, ¿Cómo estos que caminaban con Jesús se fueron igual? ¿Escuchaban las mujeres? Ellas estaban llorando, estaban emocionadas. ¿Cómo, cómo nos bajan la señal? Se van. Estos discípulos sabían todo lo que había pasado. Ellos habían escuchado el relato en primera fuente, de primera fuente. No era que ellas vieron algo o que alguien les dijo algo a ellas. Ellas los habían experimentado. Cuando volvieron, nos contaron que se les había aparecido en los ángeles, quienes les dijeron que Él está vivo. O sea, mis queridos, preciosos hermanos. Yo, yo yo no soy un ángel ni nada por el estilo, pero... Pero en este libro está todo lo que yo le estoy contando. En esta Biblia está todo lo que tú y yo necesitamos para caminar dependiendo de Dios y confiando que Él es soberano. Mm. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Le preguntaron los ángeles. Y enseguida los ángeles agregaron, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Jesús lo anunció. Nosotros estamos viviendo a partir de algo que pasó, pero nos enfrentamos al futuro desconocido y debemos confiar que el mismo Dios que actuó en el pasado y que vive en el presente, puede intervenir mi futuro. Amén o no? Amén. Estos hombres habían experimentado una relación con Dios directa, íntima, profunda con Jesús. Habían escuchado el testimonio de estas mujeres. Habían uh, estado con los muchachos ahí conversando y tenían el futuro por delante. O se quedaban esperando que la promesa se cumpliera porque los ángeles lo habían dicho. O se retiraban. Se retiraron. Queridos, tú y yo vivimos en un mundo que es espiritualmente antagonista. Pero tú y yo tienes que echarle mano al poder de la resurrección. Muchas veces pensamos que Dios tiene privilegiados, pero no es así. Él tiene íntimos. Quizás a estos dos hombres les faltaba algo más de intimidad con Dios. ¿Aló? Y Jesús, después de escuchar todo eso, ya como que se cansó un poco. Y le dice: Qué torpes son ustedes, les dijo. Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Qué torpes son ustedes, le dijo, y qué tardes de corazón, qué, qué lentos son para creer. Nos cuesta tanto creer. Nos cuesta tanto confiar que Dios va a ser fiel mañana. También luchamos con nuestras incredulidades, con nuestros temores. Luchamos y no nos, no nos atrevemos a creer y descansar que Dios será fiel. Sufrimos cuando luego de un gran milagro necesitamos otro más grande. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Nos olvidamos que Juan dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos olvidamos que ese era el camino para nuestra redención anunciada de distintas maneras, de distintas formas. ¿Cómo vamos a vivir este próximo tiempo, desde más rato, cuando salgamos de este lugar? qué vamos a abrazar en nuestro corazón el ángel le recordó a las mujeres el hijo del hombre tiene que ser entregado en manos de hombres y pecadores y ser crucificado pero al tercer día resucitará cuánto les costó creer esto a los apóstoles Jesús dijo que nosotros éramos mucho más bienaventurados que los apóstoles. Porque ellos creyeron viendo. Nosotros creemos sin haberlo visto. Amén, iglesia. Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y yo entiendo que Jesús dijo, ya, sé qué más. Vamos al colegio, cabrón. Y partió relatándole la escritura cómo todo se refería a él. Si tenemos que ir a volver al colegio, volvamos al colegio. Amén. Volvamos al colegio, no hay problema, volvamos. Porque Dios tiene para nosotros un plan que proveerá en cada y una, en cada una de todas las urgencias que podamos tener en nuestra vida. Amén. El texto sigue más adelante diciendo. Al acercarse al pueblo se dirigi, donde, al pueblo a donde se dirigían. Jesús hizo como que iba más lejos, pero ellos insistieron, quédate con nosotros, que está atardeciendo, pronto será de noche. Le pidieron que se quedara, porque no, no todavía no, no, no cachaban. Así que entró para quedarse con ellos. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Se decían el uno al otro, "No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras." No ardía nuestro corazón. Yo te pregunto, ¿no arde nuestro corazón cuando adoramos? No arde nuestro corazón cuando escuchamos una palabra? Ah, quizás no no arde, pero nos confronta. Tremendo. La bondad de Dios había alcanzado a estos muchachos. Ellos inconscientemente le pidieron a Jesús que se quedara con ellos. Quédate con nosotros. Fue la clave para que volvieran, vinieran de vuelta. Ese quédate con nosotros movió el corazón de Jesús. La pregunta para nosotros en esta mañana. Se nos están abriendo los ojos de nuestro corazón para vivir los próximos días, semanas, meses y años. Quiero leer todo el texto. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. Luego de que ellos volvieron, obviamente, se encontraron con todos los demás. Y el texto dice: Todavía estaban ellos hablando acerca de esto, cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y les dijo: La paz sea con ustedes. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. ¿Por qué se asustan tanto? preguntó. ¿Por qué se les, ¿por qué se les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Estaban todos los discípulos en ese momento reunidos. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, preguntó: ¿Tienen aquí algo de comer? Les dieron un pedazo de pescado asado. Así que lo tomó y se lo comió delante de ellos. Luego dijo: Cuando todavía estaba yo con ellos, les decía que tenía que cumplirse todo. Les decía que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y termina diciendo, esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se dedicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Lo interesante, y aquí me quiero detener un momento. Cuando les dice esto, dice: Esto es lo que está escrito, les, les explicó que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. En su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones. El encargo para ellos tenía que ver que ahora tenía que invertirse en otros, tenían que reproducirse en otros, en tener discípulos, en hablarles de lo que ellos habían vivido. Ya no pensando en una utopía, sino pensando en una realidad. Jesús estaba con ellos. Él había compartido el pan con ellos. Había comido un pescado con ellos. Había manifestado y expresado su amor hacia ellos. Ahora Él los encomendaba. La pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿cuántos de los que estamos aquí conociendo lo que la escritura relata? Y conociendo nuestra propia experiencia personal, estoy dispuesto para ser un discípulo de Él. Un discípulo es una persona que sujeta su corazón a la voz de su maestro. Estos hombres que llegan camino de Maús, podemos criticarlos demasiado quizás, porque como criticamos nosotros mismos, pero, pero vemos en ellos un reflejo de cosas que nos pasan a nosotros. Y que esta mañana quizás Dios quisiera que cada uno de nosotros pudiera bajar la señal y comprender que son cambios que tú y yo tenemos que implementar en nuestra vida. Porque si abrazamos la fe que abrazamos, tenemos que creer como algo fundamental y un pilar tremendamente sólido para nuestra vida es que Jesús sí resucitó. Y que ese Cristo resucitado habita dentro de mí. Que ese Cristo resucitado es una respuesta para esta sociedad en la cual vivimos. Que ese Cristo resucitado es la respuesta para mi vida y mis temores, mis angustias, mi desespero, mis, mis sentimientos de orfandad o sentirme devastado o pensar que no hay respuesta para lo que estoy viviendo o que nadie me va a rescatar. El Cristo resucitado tiene todo el poder para poder suministrar para nosotros todo lo necesario frente a esa circunstancia cómo contextualizamos la palabra de la resurrección hoy día escúchame bien en los tiempos de los apóstoles en la resurrección de cristo se demostraba con prodigios milagros y señales esa era la expresión esa era la manera de manifestar el reino el poder que había actuado en cristo resucitándolo de los muertos ahora estaba sobre los discípulos. Y ellos expresaban y manifestaban el reino con prodigios, milagros y señales. Estos prodigios, pongan atención, milagros y señales respaldaban y validaban la resurrección de Jesús. ¿Está escuchando, no? ¿Cómo validamos el mensaje de la resurrección hoy? En el presente mundo en el que vivimos. Si aún a estos hombres les costó creer teniendo a Jesús a su lado. Solo lo podemos hacer mediante una demostración de poder y autoridad. Mediante prodigios, milagros, señales, sanidades. Todas esas cosas respaldan la resurrección. No sé si me entendió lo que quise decir. Esas son la forma en que podemos expresar y validar el mensaje de Jesús y la absoluta convicción de que Él resucitó. La resurrección de Cristo es el fundamento de nuestra fe. Las señales nos acompañarán si nuestra convicción de su resurrección está plenamente abrazada en nuestra identidad de hijos de Dios. Para estos hombres la resurrección de Cristo los empoderó para ir y entregar el mensaje de Jesús con prodigios, señales y maravillas. Esas eran las señales de, ese, de esa resurrección poderosa que cambió la vida de estos hombres. ¿Por dónde voy con este texto, con estos textos? Voy a esto. Efesios. Capítulo 1, que hace un momento atrás lo recité. Pablo ora y dice así. Por eso yo, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tienen en el Señor Jesús y del amor que demuestran por todos los creyentes, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Y Pablo dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso les dé el Espíritu de Sabiduría y de Revelación para que lo conozcan mejor, dice. El apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús. Ese encuentro lo dejó ciego. Después recibe la vista y se transforma en un tremendo hombre, habiendo sido el perseguidor de la iglesia. Pero este hombre tiene una revelación que es diferente, es más profunda. Cuando le escribe a los hermanos en Éfeso, entiende de que es necesario que tú y yo podamos tener esta búsqueda particular. Tú, póngame atención, esta búsqueda particular de un espíritu de sabiduría y de revelación, de sabiduría en el conocimiento de Dios, en el temor a ese Dios que es soberano, absoluto, un temor reverente, y espíritu de revelación, de que aquellas cosas que están ocultas vengan a nuestro entendimiento. Lo que para estos hombres Camino de Maúz fue un entendimiento cerrado posteriormente significó una revelación a su entendimiento. Lo que para los discípulos fue un momento de, de crisis de fe, al no saber lo que estaba pasando y al sentirse devastados por la muerte de Jesús, cuando Él aparece, se asustan, tienen miedo, Jesús le dice que no tengan miedo, que tengan fe, que tengan confianza y les abre el entendimiento. Un espíritu de revelación vino sobre ellos. ¿Está escuchando? Necesitamos revelación. Pablo ora y dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, pido que el Dios de nuestro... Sorry. Oh, ¿qué pasó aquí? Dios mío, todavía no, me están poniendo una foto para los músicos, son los culpables. dice el texto. Por eso yo, por mi parte, de que me enteré de la fe en Señor Jesús, el verso siguiente es, me falta uno, hija, un, un anterior, por favor. Espíritu de sabiduría y de revelación. Pido también que le sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre su pueblo santo. Y este otro tema, todo bajo el concepto de la resurrección, pido que le sean iluminados los ojos del corazón, para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. Y este es un llamado para todos nosotros. ¿A qué esperanza yo entiendo que Dios me llamó? ¿A qué esperanza yo entiendo que Dios quiso tomar mi vida y revelarme su corazón? ¿A qué esperanza? Necesariamente, si yo quiero moverme en el poder de la resurrección, tengo que pedirle a Dios mío, al Dios Padre que me dé espíritu y sabiduría para conocerlo mejor y que abra los ojos de mi entendimiento para que yo pueda comprender la esperanza a la cual yo he sido llamado. Amén o no amén. Hemos sido llamados a una esperanza mayor, una esperanza que no nos avergüenza, que no nos defrauda. Necesariamente este poder de la resurrección es un poder que va más allá de mi comprensión. Yo tengo que vivir pendiente de que Dios abra mi entendimiento, que me revele, que ilumine los ojos de mi corazón para que yo pueda comprender a qué esperanza he sido llamado. Esto me va a mover a hacer cosas que nunca antes había hecho. Y el último texto dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Lo que a Jesús lo resucitó de entre los muertos es el mismo poder que actúa en nosotros, los que creemos. Amén o no, amén. Necesariamente yo debo abrir mi, mi entendimiento, debo en esta mañana abrirme a, a todo esto que estoy escuchando, porque Dios me quiere ver trayendo su reino con señales, prodigios y maravillas, porque Dios me quiere ver en una vida donde el poder de la resurrección que levantó a Jesús de la muerte sea lo que a mí también me mueva a levantarme cada mañana. Que el poder que levantó a Jesús de la muerte inspire mi, mi mañana. Esto es mucho más poderoso y sobrenatural y trascendente que cualquier otra cosa. ¿Está escuchando? Y dice que ese mismo poder sentó a Jesús a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio y de cualquier otro nombre que se invoque no solo en este mundo, sino también en el viniero. Incomparable es la grandeza del poder de Dios que está a favor de los que creemos. Ese mismo poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Ese mismo poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios permite que ejerzamos nosotros en el nombre de Jesús. Ese mismo poder fue el que sentó a Jesús a la derecha del trono del Padre, en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno, autoridad, poder y dominio, y sobre todo nombre que se nombre. No, no sé si me está entendiendo. Nosotros anhelamos que Dios venga con prodigios, señales y maravillas. Queremos orar por los enfermos, que sean sanados. Queremos orar por personas, buscar instancias para ir extendiendo nuestras manos y en el nombre de Jesús traer alivio, paz, esperanza a una persona. Pero debo entender y comprender y bajar la señal a nivel de mi corazón que yo me estoy moviendo no por recursos propios, no por capacidades propias, no por un conocimiento propio, me estoy moviendo porque el poder de la resurrección que levantó a Jesús de la muerte, es el mismo poder que está dentro de mí y que está respaldando mis actos de fe cuando yo elijo mostrar el reino de Dios con señales, prodigios y con maravillas. Saben, hoy día lo único que tenemos para mostrar a una sociedad totalmente dispersa en distintas áreas, lo único que tenemos para mostrar tú y yo son prodigios, milagros y maravillas. ¿Saben? Los milagros son para los incrédulos. Muchas veces nosotros pensamos que los milagros son para nosotros, no son para nosotros. Porque usted ya creyó, usted ya tiene la validez en su corazón, usted ya está seguro que usted es una persona que tuvo un encuentro con Jesús, que su vida fue transformada y que Dios le ha cambiado su vida, menos no menos. Y claro, si Dios puede hacer un milagro, lo puede hacer. Señor, da ah, un milagro mañana por favor con los sueldos de la iglesia. Puedo decir algo. Y está bien, puede hacer un milagro, pero los milagros son para la gente que no cree. Las señales, prodigios y maravillas son para los no creyentes. Que suceda en el interior de una comunidad es bondad de Dios y esperamos que Dios siempre haga un milagro a favor nuestro en aquellas cosas donde yo necesito una urgencia, una intervención de Él. Y eso está bien. Pero el milagro en sí mismo es para el mundo que no es creyente porque son nuestra validación de que Jesucristo resucitó de la muerte. Es lo que demuestra que Jesús resucitó. Es lo que demuestra en este presente mundo malo que Jesús resucitó. Que Él está a la diestra del Padre por sobre todo poder, dominio y gobierno. Y por sobre todo nombre que se nombre está el nombre de Jesús por sobre todo. Esa convicción necesariamente a mí me tiene que llevar a orar por las personas y esperar de Dios un milagro, porque el poder que llevó a Jesús a esa condición es el poder que está en mí. Amén. Amén. Termino con este texto. Marcos, capítulo 16, verso 15 al 20. Les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios. Hablarán en nuevas lenguas. Tomarán serpiente con sus manos y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que la acompañaban. Amén. Las señales acompañan a nuestros actos de fe en el poder de la resurrección para orar por una persona y ver en ella un milagro de sanidad para su conversión a Cristo. Por eso hacemos lo que hacemos. Por eso hay un reino en la plaza orando todos los viernes. Por eso tenemos personas orando en el centro médico porque esperamos un milagro de Dios sobre ellos, los que ingresan a nuestro centro médico. Por eso enseñamos a los niños en Educa Monte Alto a orar unos por otros y a orar por adultos en el nombre de Jesús y para que ellos puedan ver también con sus propios ojos que el poder de la resurrección. También está con ellos, siendo pequeños y no solo los adultos. Pero tú y yo debemos vivir en esta realidad del reino, que Jesús resucitó y que una señal poderosa de su resurrección son las señales que nos siguen a nosotros, que nos acompañan en milagros, prodigios y maravillas. Amén. Amén o no amén. Amén. Pónganse de pie, por favor. La resurrección de Jesús debiera en nosotros provocar un punto de inflexión en mi vida espiritual, en mi intimidad con Dios, pero por sobre todo en mi testimonio, siendo testigo de Él, de Jesús. Amén. Para estos hombres Camino a Maús fue una linda experiencia. Jesús salió a su encuentro, lo fue a buscar, porque estaban yendo en dirección contraria. Se estaban alejando de su propósito, alejando de su corazón. Él fue a encontrarlos, los tomó y los trajo de vuelta. Hombres que el mismo día habían escuchado a mujeres, diciendo cosas que no fueron suficientemente poderosas para provocar un cambio en ellos. Pablo cuando escribe esta carta a los Efesios está, está orando de una manera muy particular. Está pidiendo algo que tú y yo necesitamos y que necesitamos saber para vivirlo. Estos hombres necesitaban volver a casa. Porque Dios había depositado grandes cosas sobre ellos. Tenían que volver a casa. Nosotros debemos volver a la palabra, volver a lo que Dios dice. Volver a las enseñanzas de Jesús para movernos en el poder de la resurrección. Porque ese mismo poder que levantó a Jesús es el poder que está en nosotros, los que creemos. Amén o no amén. Debo moverme en esa dirección. Tengo que aprender a moverme. Dios tiene que darme un espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo mejor. Necesito ese espíritu de sabiduría y de revelación para conocerlo mejor. Necesito urgente que Dios ilumine los ojos de mi corazón para comprender a la esperanza que tú y yo hemos sido llamados. Amén o no. Y necesitamos que Él abra nuestros ojos para comprender, abrazar, entender y vivir que el mismo poder que levantó a Jesús del sepulcro aquella mañana es el mismo poder que está en esta sala ahora sobre nosotros los que creemos en Jesús como el Señor de Señores y el Rey de Reyes que creemos con absoluta convicción que Él resucitó, que está aquí en medio de nosotros. Así que quiero que bajo esta premisa, bajo esta declaración, aquellos que están viviendo algo duro en sus vidas, enfermedad, angustia, depresión, entonces, si cree que el poder de la resurrección está en este lugar tiene una oportunidad para que Dios haga algo sobre ti tiene una oportunidad para para ser investido por Dios con algo que es que está en nosotros que está aquí en el ambiente Está acá sobre esta casa, es como un manto sobre nosotros, es una palabra lanzada por Dios para empoderarnos, para que nos movamos con autoridad fuera de las puertas de este lugar y extendamos su reino aquí en la tierra con prodigios, señales, maravillas, porque nos acompañarán. Así que mientras adoramos, yo quiero invitarlos a aquellos que quieran venir acá y recibir de Dios en un acto de fe, en el poder de la resurrección, una respuesta a tu corazón en lo que estés viviendo. Y aun cuando los milagros son para los incrédulos, no por eso no son para nosotros, son tan para nosotros también, pero son una señal para los que no creen. Amén. Ven, padre, te damos gracias en este lugar. Porque tu palabra, señores, tiene la robustez, la sustancia, la tranquilidad, la paz. Señor, de, de proveer para nosotros en nuestras angustias, en nuestros temores, en nuestras inseguridades, en nuestras enfermedades, en tiempos de escasez, en tiempos de conflicto, en tiempos de temores. En tiempos de amenazas, Señor, es tu palabra lanzada a Dios en los labios del apóstol Pablo. Es tu presencia, Señor, manifiesta en esta sala, como estuvo con esos dos muchachos, entre ellos estaba Cleofas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús, para que ese poder, Señor, que resucitó a Jesús y lo sacó del sepulcro, sea el poder que nos saque a nosotros de, de, de todo temor, inseguridad, miedo en el nombre de Jesús.